volvemos con nuestra serie La Biblia y la Constitución. Y vamos a divertirnos el día de hoy con nuestro capítulo Mi Perú Diverso. ¡Vamos a verlo! Hoy conoceremos la historia de un presidente que hizo algo muy importante en el Perú. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saber qué hizo? ¡Vamos! Ramón Castilla fue presidente del Perú hace muchos años. En ese tiempo en el Perú existía la esclavitud de las personas de raza negra. Es decir, se les hacía trabajar muy duro sin pagarles. Muchas veces se les maltrataba y hasta mataban. Los tenían prisioneras y estas personas sufrían mucho. ¿Crees tú que está bien tener esclavos? El entonces presidente Ramón Castilla vio que eso no era nada bueno y decidió dar una ley que liberara a las personas de raza negra de la esclavitud en el año 1854 en Huancayo. Es por eso que Ramón Castilla es uno de los presidentes más importantes que tiene el Perú, pues terminó con la esclavitud en el Perú. Ramón Castilla, a liberar a las personas de raza negra de la esclavitud. ¡Wow! ¿Saben lo que dice la Constitución del Perú? ¿No conocen la Constitución? ¡Mira! Esta es la Constitución del Perú. Y en el capítulo 2 dice... ¿Qué dirá el capítulo 2? A ver, vamos a ver. Dice, somos iguales ante la ley, sin importar nuestro color de piel. ¿Qué dice? ¡Vamos! ¡Otra vez! Somos iguales ante la ley, sin importar nuestro color de piel. ¡Wow! ¡Qué chévere! Eso quiere decir que no importa nuestro color de piel. Así seamos mestizos, seamos blancos, seamos negros, seamos color amarillo. Todos somos iguales ante la ley del Perú. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Eso significa que nadie puede ser maltratado por su color de piel. Ahora veamos qué dice la poderosa palabra de Dios sobre este tema. En Santiago 2:1b dice que no debemos hacer discriminaciones entre una persona y otra. Dios nos dice que no discriminemos a una persona que a otra, es decir, que no tratemos diferente a una persona que a otra. No podemos tratar mejor a alguien porque su color de piel sea diferente, ni podemos tampoco tratar mal a alguien porque su color de piel no nos parece. Dios nos hizo a todos de diferente color, y tu color es hermoso, porque todo lo que ha creado Dios es hermoso. Delante de Dios y también somos iguales delante de la Constitución. Mestizos, blancos, negros. Dios no hace distinción. Oh, qué lindo lo que hoy hemos aprendido. Dios me ama tal como soy. Entonces llegó la hora de orar. Bien, vamos a orar. Cerramos nuestros ojitos y oramos. Señor Jesús,
Te doy muchas, muchas, muchas gracias porque sé que tú me amas. Gracias, Padre, porque tú me creaste tal como soy, con mi lindo color de piel, con mis lindos ojitos y mis lindas orejitas, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, porque tú no haces distinción de personas. Tú que estás orando, quiero que sepas que Jesús te ama. Tal y como eres, con tu color de piel, hermoso, Él te hizo así. Él te hizo así, de hermosa, con tus ojitos lindos y tus orejitas lindas. Si alguien te hizo sentir mal, si alguien te insultó o se burló de ti, hoy Jesús sana tu corazón. Hoy Jesús te dice, hijita, hijito de mi corazón, yo te amo tal como eres porque yo te he creado. Gracias te doy, Jesús, porque me amas tanto y me hiciste hermosa, me hiciste hermoso. Gracias, Jesús, por sanar mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces nos vemos el próximo domingo. No dejes de ver nuestro siguiente capítulo, Perú nació valiente, de nuestra serie La Biblia y la Constitución. ¡Nos vemos!